Queras, departamento de Rivera. Y les tenemos una novedad. Está lloviendo, está nublado, está feo, pero bueno. Tranquera nos llama y bueno, tenemos que ir. Es precioso, vamos, así que es precioso viajar. Así que hay que disfrutar, lluvia o no, hay que disfrutar. Vamos para Tranqueras. Hay muchas expectativas. Vamos a trabajar este viernes, hoy es jueves. Vamos a trabajar este viernes y sábado en el club Tranqueras, ¿no? Club Atlético Tranqueras. Ay. Exactamente. Y la cantina va a trabajar a beneficio del Baby Fútbol del club. Así que hay mucha emoción por allá, porque se necesitan este tipo de espectáculos. Entonces vamos a ver cómo nos va. Tenemos que hacer, por supuesto, prensa, pegar afiches como siempre y recorrer escuelas, que son 4 escuelas, así que tenemos mucho trabajito. Vamos a mostrarle, como siempre, muchas imágenes de esa ciudad, así que disfruten con nosotros. Llegamos a la ciudad de Tranqueras, ubicada en el departamento de Rivera, más conocida como la capital nacional de la sandía. Estamos en propaganda, propaganda callejera. Con la cantina se beneficia el gran fútbol del club Atlético Tranqueras. Estamos en la pegación de afiche. Circo Show, que presenta publicidad callejera. Magia. Le damos a lo loco, porque la tormenta nos pone loco.
Bueno. Bueno. Aquí estamos. Estamos incómodos. Sí. Un lugar raro. Miren, tenemos hasta oficina, tienen soquetito y sopapita hoy. Sí. Guarda, ojo al gol. Y esta pared que estamos. Venga. Esta pared sí, muchas pinturas. Después vamos a mostrar. Después vamos a mostrar. Bueno, estamos en Tranquera. Uh-huh. Llegamos hoy después de que la tormenta, no tormenta fea, sino el agua. Agua, sí. Nos castigó bastante, principalmente en el tramo que hicimos de la ruta 5 hasta la 30, si no me equivoco. Sí, la 30. Bueno, esa parte, el agua de frente y muy fuerte y se nos mojaron un poco las cosas, pero bien, llegamos bien. Llegamos a Tranquera y las calles vacías, un pueblo grande, ciudad. Ciudad, sí ciudad grande. Y sin embargo, una tranquilidad. Llegamos al mediodía, no podemos pedir mucho tampoco. Sí, llegamos a la una. A la una, justito. A la una de la tarde. Bueno, encontramos el club, descargamos las cosas, dejamos programado para... Precioso el club. Sí, muy lindo. Que después, obviamente, que van a quedar imágenes. Por supuesto, así. Claro que sí. Bueno, salimos a buscar el famoso camping que veíamos en el Google Map. Claro, y habíamos averiguado con Lorenzo, muchacho que trabaja en la junta, y nos dijo, sí, hay un camping, libre, entran y se ubican donde quieran, donde más les guste, y bueno. Claro, digamos que la parcela no se paga ni nada de eso, es un claro. Camping municipal. Y llegamos allá, ay, se me cansó el brazo, llegamos allá y nos encontramos con que los baños no estaban habilitados. Están en reformas, quieren hacer reformas. No hay agua tampoco. No hay corriente tampoco. No hay corriente. Entonces como, bueno, no teníamos lo básico. Claro, porque nosotros tenemos carpa, tenemos un colchón, por supuesto. Y la idea era armar la carpa ahí en el camping con el colchón. Pero tener un alargue con un poco de corriente y tener un baño, por supuesto, ¿no? Claro, dentro de lo rústico, vamos a decir, también la idea era un poco... Como una experiencia también, acampar, ¿no? Porque claro. Tenemos carpa, tenemos, no sé, todo lo básico. Sí, por supuesto. Pero tampoco, no hay nada, no hay donde sacar agua potable, no hay un baño, no hay, porque dijeron camping y digo, bueno, está por lo menos, pero está en reforma. Además, habían unos, como dije yo, unos individuos acampando que, bueno, esas personas que salen a caminar, como mucha gente, pero... A lo que está abandonado y los baños están en reforma y están como rotos y están rompiendo todo, se metieron a dormir ahí. Y bueno, parece que no se los puede sacar, entonces. Y da como mala espina quedarse ahí, ¿no? Claro, sí, porque bueno, uno no conoce, ¿no? Pero. Claro, sí, nunca sabemos con quién. Digo, lo mismo dirán ellos de nosotros, no nos conocen, sí, pero. Bueno, llamamos al alcalde de acá de Tranquera. Que no me acuerdo el nombre ahora, pero lo vamos a nombrar después. Lo vamos a nombrar, por supuesto, en todos los agradecimientos. Nos dijo que todo eso, que no era muy... O sea, recomendable acampar sí, porque no pasaría nada en el caso de seguridad, pero que no tenía los servicios básicos. No, claro, el tema del agua y el tema de los baños y la corriente eléctrica que utilizábamos. Entonces nos pasó, dijo, tengo un amigo que por ahí les puede ceder un lugarcito, que siempre nos está dando una mano ahí con la gente que viene a hacer actividades y eso. Y llamamos sin saber, pensando que era tipo pensión o posada o sí, un hotel. Sí. Porque hay varios hoteles. Hay muchos, sí. Muy lujoso. Y por ser lujoso, son caros. y por el momento preferimos no... O sea, siempre buscar estar cómodos, tranquilo, pero no pagar porque... Tampoco, digo, de última sí conseguimos la casa de un vecino, armamos la carpa en el fondo y nos revolvemos. Claro. Bueno, llamamos al señor, al amigo del alcalde que nos dio teléfono y dijo, yo tengo una pieza que es donde se quedan los músicos cuando vienen o los artistas que vienen a hacer algo acá Tranquera, pero no tengo hotel, ni posada, ni tengo cama, ni tengo colchón, tengo una pieza. Nosotros explicamos, andamos con todo, lo único que nos interesa es un lugar, pero pensando que también, no sé cómo. Dice, no, pero no es hotel ni nada, dice, tengo una pieza, si les sirven... Vayan y miren, hay un muchacho así y así que les va a mostrar el lugar, no sé qué. Y vinimos acá y nos encontramos con esta maravilla. Precioso que, lugar. La verdad. Preciosa muy pieza. Cómodo, sí. Todo con pintura, todo unos muy, muy, muy. Hermosos. Tenemos muy, muy cómodamente instalados. Tenemos ahí todo para
el escritorio para hacer Sí. los trámites. Y la verdad, muy, Sí, muy bueno. recién vino Pablo, ¿verdad? Pablo, Pablo. no creo que no. Bueno, ahora vamos a nombrar a todos. Vino y nos dio la llave para usar el baño también. Así que la verdad que agradecemos. Y esas son las cosas lindas también, porque en todo lugar que vamos, cada lugar que vamos, siempre encontramos esas personas que nos dan una mano, que nos ayudan. Y eso es lo lindo también, que hay gente a veces que no se atreve a la experiencia de las rutas y cosas así porque piensan que todo. Y no, siempre hay un vecino, hay alguien que está dispuesto a colaborar, ayudar, y eso es lindo, eso es muy lindo, rescatable Y también. también destacar, o sea, en todos los municipios nos reciben muy Sí, bien, siempre. nos dan la llave de los lugares que tienen, Sí. lugares con cosas valiosas, porque la verdad que nos quedamos lugares que, Sí. bueno, ya sea, digo, valor tanto material como sentimental, porque tienen las cosas desde su casa, desde cosas antiguas, cosas que quizás son para ellos no sé, un tesoro, ¿no? Por decir de Claro. alguna manera, y te dan la llave y estén a gusto y estén cómodos. Y teniendo en cuenta que no nos conocen, Claro. que no vamos a hacer nada Exactamente. malo porque nosotros sabemos que no Claro, por vamos a hacer, supuesto, y pero la no. gente donde hemos estado y la gente que nos conoce sabe que no vamos a hacer nada malo, pero ¿quiénes somos nosotros para que venga una persona y diga, tomen la llave y se quedan ahí, entren, usen lo que quieran? Entonces esas son las cosas que hay que destacar y que todavía no se han perdido en el Sí, interior del Uruguay, por lo sí. menos. La Así. verdad que sí. Hemos encontrado siempre, a todo lugar que hemos ido, siempre alguien nos da una mano de una manera u otra. Así que muchísimas gracias, por supuesto. Y bueno, Así ahí que todos los ya, sí, después agradecimientos. al final van Vamos a los nombrar a agradecimientos todos a después. todos. Y ya empezamos agradeciendo al alcalde, a la alcaldía, al secretario, Todo, la a todo el verdad. mundo, a todo el El mundo. muchacho de la cantina. De la cantina, sí, que es También. Fabián, me parece. Sí, Fabián. También después lo vamos a nombrar. Sí, espectacular también. Se puso a la orden porque, quiera o no, mañana vamos a trabajar en conjunto porque la cantina y un porcentaje de la entrada es para el tema de las inferiores, vamos a decir, Baby fútbol ahí va, del del club. Atlético Tranquera, ahí va. Exacto. Y bueno, dijo que estaba a la orden, que lo que nos pudiera ayudar en estos días que estuviéramos acá, porque está, ellos les sirven también, están, ¿cómo se dice?, resurgiendo el tema del baby fútbol acá. Y bueno, sirven todas estas actividades, sirve todo, y contento, nosotros como siempre, locos, felices. Mañana vamos a hacer las escuelas, tenemos que hacer radio. Tenemos que seguir con el tema de la publicidad callejera. Hoy hicimos, estuvimos pegando afiche Y les vamos a mostrar un montón de imágenes, por supuesto. para que conozcan tranquera de ese lado también. Sí, hay muchos lugares. Les vamos a mostrar el camping también para que vean, porque hay unos lados preciosos, la Sí, verdad. como cada Pero lugar. queremos mostrar también con sol, que parece que mañana va a salir. Así que hoy Bueno, lloviendo estaba ahí hoy nos más. castigó el día. Sí, la verdad. Así que vamos a mostrarle un poquito más de tranqueras. Bueno, seguimos. Tranqueras se encuentra a 474 kilómetros de Montevideo y a 54 kilómetros de la ciudad de Rivera. Ambas se encuentran unidas por la ruta 30 y la ruta 5. También se encuentra a 31 kilómetros de Masoyer. Además, por Tranqueras pasa el tren que sale de la ciudad de Tacuarembó hacia Rivera, dos veces a la semana, los lunes y los viernes. Llegó el día. Bueno, llegó el día. Estamos hace rato en la vuelta. No habíamos hecho ningún videito porque más que algunas muestras del pueblo. Sí, Porque estuvimos, la verdad, sí, mucho trabajo hoy. la demanda de actividades antes del show. Hoy es viernes, hoy tenemos la primera función a las 20 horas. Cuatro escuelas, muchos niños. Muchos niños en cada escuela, la verdad. Sí. Muy poblado. Así que esperemos que esta noche. Radio, hicimos calle todo el día con el parlante. Y ahora paramos a comer.
como siempre, livianito, el del día del show, livianito el primer día. Estamos en un lugar, el campín, como decimos, mágico. A ver, sí. si me da para mostrarle. Y de acá adentro mismo, donde hay agua, a nosotros nos encanta siempre. Sí, ahí estamos en el camping de Tranquera. Después les vamos a mostrar. Sin bajarnos de la máquina infernal, estamos mirando los juegos de sur ahí. Ahí la compañera. Y un lugar muy bueno, natural. 20 o 30 metros quizás está el río ahí. Sí. Creo que es el Tacuarembó, ¿no? Creo que sí, ahora le mostramos un poquito. Estamos acá haciendo medio. Y ahora terminamos de almorzar. 10, 15, 20 minutos vamos al club a armar todo. Porque hoy a las 20 horas, primera función de Soquetito y Sopapita. Hay buena expectativa. Sí. El pueblo grande, muchos niños. Y la gente está enterada. Sí. Así que creemos que vamos a andar bien, que la gente va a acompañar. Y bueno, eso obviamente que lo vamos a tener al tanto a ver qué pasa. Un día precioso, aparte. Sí, sí. Hoy, después de la lluvia y la tormenta de ayer, sí. Hoy nos tocó un día espectacular. Y bueno, vamos a estar viernes y sábado. Y el domingo nos vamos a dedicar a cosechar imágenes, así sí, les mostramos. Hay a muchos lugares para mostrar, así que. Sí, que conozcan Tranquera, que conozcan un poco más del camping, las plazas, tiene un museo. Bueno, el lunes nos dijeron que cruza el tren. Que vamos a ver si de repente nos hacemos un viajecito a Rivera. O bueno, y si no, bueno, lo vamos a ver pasar por lo menos. Creo que es la única línea que está funcionando, me sí, parece. Sí, creo que sí. Así que eso. Seguimos. Muy lindo, no sé cuántas personas vinieron porque no hemos contado todavía. Y debo de decir que Sopapita metió la pata. Metió la pata. Porque me olvidé de traer el celular para la segunda parte aquí y para hacer la toma que hacemos con toda la gente gritando. Bueno, sí. Me olvidé. Y ayer también. Y ayer también, entre tanta cosa hay que hacer y somos los dos solos, entonces se me pasó y está. Pero bueno. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en Tranqueras estos dos días. Bueno, gracias a todos, al club Atlético Tranqueras. Nos llevamos un recuerdito que nos dieron al terminar. Sí, precioso, muchísimas gracias. A todo el pueblo Tranqueras, con la promesa de volver. Sí, creo que en este pueblo fue, más que en todos los otros, la promesa de volver, porque sí. Incluso el presidente del club lo pidió.
y la gente con los gritos y los aplausos apoyó el pedido y la propuesta, así que acá más que nunca hay que volver. Hay que renovar y volver. Renovar y volver. Así que bueno, contentos, felices como siempre. Vamos a estar quizás que uno o dos días más por acá porque... Tenemos algunas tomas para hacer. Tenemos tomas para hacer, para seguir mostrando y... Seguimos viaje. Y sí, también eso, decidir a dónde vamos. Hay un destino ahí medio marcado, pero vamos a ver si nos largamos. Así que siguen ahí conociendo el pueblo con nosotros. Muchas gracias, Tranqueras. Muchas gracias, Tranquera. Gracias. De corazón. Gracias al Club Atlético Tranquera. Gracias a la alcaldía de Tranquera. Gracias a la gente de la Casona, acá en Tranquera. Gracias a todo el pueblo. Y bueno, seguimos con nuestras aventuras, papita. Seguimos con más seguimos, turnos. Seguimos, seguimos. Existen en Tranqueras cuatro escuelas, la número 3, la número 92, la 124 y la 131, siendo todas ellas bilingües, donde hablan español y portugués. Además, también enseñan inglés. Hay un jardín de infantes, el número 138, y una guardería del Plan CAIF. Cuenta también con un liceo, que ofrece ciclo básico y bachillerato, y además, una escuela técnica que fue inaugurada en el 2009, la UTU. Bueno, nosotros estamos aquí en el camping municipal de Tranqueras haciendo domingo. Haciendo domingo. Vinimos acá a estar un rato más aprovechando el día precioso. Estamos, miren aquí lo que es esto. Precioso, precioso. Bueno, estamos aprovechando acá el día. Vamos a ver si lavamos algo de ropa, ¿verdad? También vamos a lavar ropa de la manera antigua, ¿eh? En la orilla del río. Vamos a lavar un poquito de ropa. Río, arroyo, no descubrí todavía qué era esto. No sé todavía, pero vamos a lavar ropa. Eso vamos a lavar ropa, sí. Y a pasar un poco acá la tarde. Ya desarmamos todo, ya tenemos todo cargado. Así que, muy bueno. Muy bueno. La verdad que tenemos toda la tarde para aprovechar. Sí, porque después... Quizás que mañana nos pasábamos a levantar vuelo, pero... Pero tranqui, tranqui. Sí, porque ahora, hoy estamos a domingo. Como habíamos dicho anteriormente, el club no lo pudimos usar hoy porque había bingo. Que por cierto, está todo organizado ya, se ve que se arman muy buenos. Buenos bingos se ve que se arman. Y eso, nosotros venimos a aprovechar la,
la tarde libre para lavar ropa y estamos mirando que hay pescado. Sí. No sé si tenemos piola, vamos a aprovechar. Tenemos, algo tenemos, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, vamos a aprovechar. Y bueno, y contarles que nos llevamos algo muy lindo, una anécdota que nos pasó. Sí. Hoy, cuenta. Entré a un almacén, a un, ¿cómo se dice? Un autoservio, un supermercado ahí. Tuve que esperar porque había gente. Fui a comprar algo para comer ahí. Y resulta que la señora, una señora de unos... ¿La que atendía? Sí, quizás que unos 40 y algo de años. Estaba fónica, no podía hablar. Y estaba hablando todo así, bajito, atrás del mostrador. Y había un señor grandote atrás mío. Y le preguntó, dice, ¿qué? Padre, ¿perdiste la voz? No sé qué. Dice, ¿qué te pasó? ¿Estás afónica? Y la señora le dijo, sí, no puedo hablar casi. No sé si se entiende, pero sí habla. Y le dijo, ¿qué te pasó? Le dijo el señor, ¿se gritaste algún gol o algo? Y dijo, no, es de tanto reírme anoche. De tanto reírse anoche, el hombre le preguntó dónde y le dijo, en el circo. Con los payasos. Le dijo. Y yo, sea, y yo le dije, entonces se rió mío. Y la señora me miró y me dijo, era tú. Y le digo, sí, yo y mi señor. Y ahí me dijo, bueno, con la voz como estaba, me dijo, bueno, muy bueno, lo felicito, nunca había visto algo así. La verdad que precioso todo. Que se había reído mucho, que había ido con el nieto. Sí, que se rió, por eso estaba así, afónica. O sea que eso lo llevamos nosotros. Y queríamos contarlo también para que después pasa el tiempo, miramos los videos y decimos, es verdad que había una señora que... que dejamos afónica. Quedó afónica viendo esos gestitos y esos papitos. La verdad que muy lindo eso. Eso son cosas que quedan, quedan sí, hermosas. Y por supuesto que siempre lo hacemos porque lo amamos hacer. Pero son cosas que sirven para saber que estamos haciendo lo correcto. Que lo sabemos porque lo correcto siempre es lo que te dicta el corazón. Y a nosotros nos dicta... hacer esto que amamos, así que claro que estamos haciendo lo correcto y que nos sale bien, porque si se rió, si quedó afónica de reírse, porque le gustó, digamos. Porque nosotros trabajamos más allá de que es nuestro trabajo y lo que nos llevamos, porque sí venimos para eso, no a trabajar. Entonces nos llevamos esas devoluciones, que es lo más lindo, porque trabajamos para el público y si ellos nos dan las devoluciones esas que les gustó, que estuvo bien, que se rieron, bueno, qué mejor. Así que vamos arriba, Soquetito y su papita, ahora a parar un poco la cháchara y vamos a lavar ropa, si no vamos a lavar termina ropa el domingo.